Angel boy, don't say that. Never gonna stand a chance. Heartbreak like a sad romance. Said that you'd never come back again. Been 3 days, now you're back again. But I'm not your man, no, I'm not your man. I can blow your mind like, whoa. Why be faithful when you got hoes? Drop top and off we go. We gon' pop off, that's how we roll. Your perfect face, not to mention your perfect body elegance. The way you move while you're dancing. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Por fin, otro video en español. Yo sé que siempre les digo que les voy a hacer un video en español al mes, pero miento, evidentemente no he cumplido mi promesa. Y la verdad me siento muy mal porque le estoy mintiendo principalmente a mi familia. O sea, los que les digo que les voy a hacer estos videos en español es principalmente a mi familia. Y pues de alguna manera les miento, porque siempre les digo, sí, después les hago un video en español. No es cierto, Lucero, mentiste. Pero bueno, aquí estoy cumpliendo mis promesas, porque yo soy mujer de palabra. Y pues sí, tenía que desahogarme sobre eso. Pero bueno, el video de esta semana, como pudieron ver en la introducción, es unos cuantos días de verano americano. Creo que siempre ha sido como algo muy popular en mi canal, que cuando hago videos en español, que la gente me pregunte como qué es lo que yo hago aquí en Estados Unidos, o sea, como qué hago en la escuela, cómo es la vida aquí, ¿no? Y creo que pues muchos siempre tenemos curiosidad de qué hace la gente en los Estados Unidos, los gringos por ejemplo, porque pues las películas son como siempre situadas en Estados Unidos. Entonces como que creo que hay mucha curiosidad sobre qué se hace aquí en Estados Unidos. Eso creo, la verdad no sé. Y tampoco es como que yo sea gringa, no es como que yo viva una vida muy gringa. Pero bueno, aquí estoy como su humilde servidora trayéndoles un video de qué es lo que se hace, o bueno, qué hago yo en mi vida gringa, en mi verano gringo. Y es un vlog, pues de, no sé, les voy a ir platicando, vamos a charlar un rato en español, porque siento que también estos videos es como el momento en el que yo puedo ser más yo, o sea, donde hablo yo en español y me siento más honesta, más mi persona Lucero. Entonces pues sí, también vamos a charlar un rato. Para comenzar este video, hoy voy a ir a un partido de béisbol. Jamás he ido a un partido de béisbol. Hasta hace unos meses ni siquiera me interesaba el béisbol. Pero pues como saben, yo me metí a un equipo de softball, aquí hay fotos, aquí hay videos, y me encantó, de las mejores decisiones que he tomado. Me empezó a llamar muchísimo la atención tanto el mundo del béisbol como el mundo de softball. Entonces pues decidí que voy a ir a ver un partido de béisbol, es un deporte de temporada de verano. Entonces pues no sé, creo que es algo interesante, es algo muy divertido, algo nuevo, algo que jamás he hecho antes, y pues qué mejor manera de comenzar este video que yendo a un partido. Entonces, sin nada más sin nada más por el momento, es hora de comenzar este video. Even if I did say sorry, wouldn't really matter now. Driving in your new Ferrari, I guess it worked out. Knew that would end the story, 'cause I still want you now. Baby, you should be my trophy. Yeah, we could shine proud. Sparks, they fly when we love and fight like stars so bright. Let's love tonight. I just wanna know, baby, can we roll? Take me to the late night show. Turn off. Hola a todos, bueno, pues les voy a contar un poquito de mi día de hoy, que estuvo monumental. Bueno, no sé, o sea, creo que hoy ocurrieron cosas muy padres y pues quiero compartirlas en el video. Bueno, pues les voy a contar el chisme más grande que no le he contado a mucha gente. De hecho, a nadie se lo he contado, porque yo siempre tengo como la idea o el miedo de que si cuentas algo como que ya no va a pasar. O sea, para mí, este es un consejo que les doy. Si tienen planes, tienen metas o así, lo que sea, no lo cuenten, porque pues la gente luego es medio envidiosa y yo siento que como que se estropean los planes. Pero bueno,
ahí va, ya les puedo contar. Conseguí un coche, o sea, mi familia y yo logramos, tenemos la bendición de haber conseguido otro coche. Y lo más probable es que ese coche sea mío y de mi hermano. Entonces, técnicamente hoy conseguí mi primer coche. Lo cual es bien irónico porque me compraron mi primer coche antes de que consiguiera mi licencia. Pero pues sí, así funciona la vida. Estoy muy agradecida, estoy muy feliz. Estoy intentando como no emocionarme demasiado. O sea, tomarlo como con madurez y responsabilidad. De pues no es un juguete, no es algo que nada más te regalen y ya. O sea, es una herramienta muy útil. Algo que voy a estar usando mucho. Pero no es algo como que yo me haya ganado o algo así. Es algo que pues se necesita. Y pues ya estoy grandecita, tengo que ser responsable. Entonces, pero honestamente muy dentro de mí estoy emocionada, estoy contenta. Entonces hoy, pues fue un grandioso día porque obtuve mi primer coche. No es necesariamente creo que mío, no sé. O sea, no quiero como que apropiármelo y decir mi coche. O sea, no. Es el segundo de la familia. Pero pues sí, como que es en plan de que yo lo use. Y pues en el futuro próximo mi hermano. Luego, hoy fuimos al partido de béisbol justo después de haber comprado el coche. Llegamos tardísimo porque salimos del lugar donde compras el coche tardísimo. Estuvimos ahí como 2 horas y cacho y pues fue muy tarde. Y llegamos al partido como 1 hora y media después de que había empezado. Pero bueno, como si ustedes saben del béisbol, el béisbol tarda años en terminar. Entonces llegamos como a ver un buen cacho del partido, me encantó. Ganó el equipo de Washington D.C., entonces estoy muy contenta. Y pues creo que en general hoy fue un gran día. Creo que fue de esos días donde como que te vas contento a la cama. Como que te acuestas, te acurrucas y dices, ay, qué bonito día de hoy. Ya, ¿saben? No sé. Bueno, a mí me pasa eso, como que me acuesto y digo, ay, qué hermoso haber existido en el universo este día. Pero bueno, hoy fue uno de esos días, estoy muy contenta. Y pues nos vemos después. Bye. Buenos días, hoy es un bello y hermoso sábado y el día de hoy voy a ir a pintar cerámica con una de mis amigas. La idea que tenemos es este tipo como de cerámica aesthetic, ¿ok? Lo más seguro es que no nos salga así, pero pues hemos decidido que vamos a intentar hacer actividades este verano, así muy, muy padres, muy divertidas, muy de verano. Tenemos todavía un mes, nuestro último mes de verano. Idea de hacer cerámica es parte de esta lista como de cosas que hacer este verano. Mi amiga Dana y yo hicimos una lista de 10 cosas. Sí, 10 cosas que vamos a hacer este verano. Y pues, sí, eso es todo. Entonces hoy vamos a ir a pintar cerámica. Luego otra cosa que les quiero contar. Ven que les conté ayer del carro, ¿ok? Vean el llavero que le puse. Es un elefante bailarina. ¿What? No me digan que no es la cosa más bella que han visto. Vean, está tan cute. Me lo regaló uno de mis primos, que ojalá esté viendo este video. Pero si no, mis tías saben quién es. Y pues sí, ya. Este elefante siempre ha estado en mis llaves importantes y pues ahorita está en la del carro. Entonces, gracias Julio por tus servicios a la nación. Y pues sin nada más por el momento, vamos a pintar cerámica. ¡Yay! Dana está haciendo un puerco spin. Está muy cute, pero se le derramó el ojo. Pero son un poquito. No, se ve muy cute. A ver si me gusta. Se ve muy cute. Y yo estoy haciendo un jarroncito con flores. Está como inspirado en Anne with a Knee. ¿Sí es muy bien? No, pero es leg. Entonces tiene así de que florecitas en cute. ¿Sí se ven? No sé. Y por dentro es rosa, como con pecas. Y ya. Rosa con pecas. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time. In the bathtub, we don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time, damn it. Okay, what are you updates? Ya mejoré mi puerta espinca.
No, sí se ve cute. Yo no sé por qué Don Aleta le echa tanto hate, se ve muy cute. Y el mío es así, un vasito, una... No, maceta, una maceta, espárrago, ¿qué es así? No me acuerdo. Es una maceta, tiene así florecitas bien cute. Vean, vean esas flores, ven ahí. Y tiene florcitas por encima el mío. Ajá, déjame quitar. Sí, sí. Este es un puercoespín gay, ¿ok? Exacto. Tiene cara de hombre, pero le gustan las flores, ¿sabes? O sea, es... No sé, no ha decidido. No sé. No sabemos. Dígame un nombre en los comentarios. Y este, o sea, es el jarroncito, y está por dentro rosa, re cute, y bueno, ya. Eso es todo. Hola chicos, ya es otro día y la actividad que tengo planeada el día de hoy es ir a la piscina. Es algo que he estado haciendo muy seguido este verano, porque en la comunidad en la que vivo hay piscinas públicas, entonces tú vas y das tu dirección y pues te dejan entrar a la piscina, y pues yo voy con mis amigos. Y por mis amigos me refiero a Dana. Ya la han visto, fue con la que fui a pintar cerámica. La han visto en muchos de mis otros videos. Y pues vamos siempre a la piscina. Y bueno, o sea, no siempre tampoco. Vamos una vez a la semana. Y pues no sé, me encanta. Es como, hace mucho calor ahorita. Vas, te asoleas, juegas, voleibol. Hay, toboganes. Es una actividad como muy veraniega. Y como que siento que ahora también me ayuda a disfrutar más del clima. Porque ustedes no saben, pero aquí el invierno es terrible. O sea, bueno, para mí, a mí me encanta el sol, me encanta el calor. El invierno es completamente opuesto a eso. O sea, no hay sol, no hay calor, no hay vida. O sea, es deprimente. Entonces, ahorita estoy como que regresando a mi era feliz y estoy intentando, pues, aprovechar lo más que pueda el verano. Me queda exactamente un mes de verano. Y hoy de hecho tuve que ir a la escuela porque soy embajadora de mi escuela. Entonces tuve como que ir a dar tours para los niños nuevos y así. Y como que el regreso a clases cada vez se siente más cercano. No sé cómo me siento al respecto, o sea, son emociones encontradas. Pero pues ha sido muy genial y voy a seguir disfrutándolo. Así que es hora de ir a la piscina. She love how I'm rocking it. Baddies all up on my rocket ship. She call me Zaddy and she got a fatty and she's so provocative. I'm touring and rocking shit. Yeah, she love how I'm confident. Yeah, I'm dope at the shows and my shoes and my clothes and my glow is just hard to miss. Okay, se me olvidó decirles algo. Hoy voy a ir a tomar mi examen para obtener mi licencia y tengo que manejar con alguien junto de mí. Entonces estoy muy nerviosa, pero espero que todo salga bien. Ahí les voy contando cómo me va. Y pues sí, ya. Todo listo. Cinco horas después. Ok, ya regresé a mi casa. Hoy ha sido un día intenso, verdaderamente. Pero todo salió bien. ¡Yay! Ya tengo licencia. Yo sé, voy a tener mi momento ahorita de inspiración. Esto solo es el comienzo. O sea, que haya pasado mi examen, pues no me hace una experta. No quiere decir que puedo ir ahí a jugar a rancones y así. O sea, tengo que ser responsable, tengo que seguir aprendiendo. Se aprende todos los días. Pero pues ya voy creciendo un poquito más. Creo que he envejecido como 10 años en este verano. O sea, fui de ser una pequeña niña sin rumbo alguno en la vida a ser una adulta joven. Ya tengo una licencia, ya tengo un carro, ya tengo una cuenta bancaria y muy posiblemente en el futuro próximo deudas. Pero pues ya, veremos qué nos depara el destino. Luego, ¿se acuerdan que al inicio en este video fui a pintar cerámica? Bueno, pues ya me la dieron. Está re linda, vean. La verdad, me lucí. O sea, yo me lucí. Entonces, es así una pequeña maceta. Y pues le puse así florecitas, pero ya quedó todo bien cute. Y lo más esperado del día de hoy. Voy a ir a ver Barbie, la película. Soy muy emocionada. He querido ver Barbie desde hace mucho tiempo. Tengo altas expectativas sobre Barbie. Pero bueno, sin nada más por el momento. Ya... Nos vemos al rato cuando vaya a ver Barbie.
Eso es todo por el video de esta semana. Espero les haya gustado muchísimo. La verdad me encanta poder compartirles un poco de las historias que me ocurren a mí todos los días, en especial en español, porque me es un poco raro hablar en español enfrente de una cámara, porque casi no lo hago, como que siento que no tengo tanta práctica, pero me gusta mucho poder compartirles mis historias y mi vida en español, porque siento que así pueden conocer otro lado de mí. Yo honestamente me siento muy diferente cuando hablo en inglés y cuando hablo en español. Me siento como que más buena onda y divertida en español. También me es más fácil como que simplemente pensar. Y también me gusta la parte de que puedo compartir, bueno, no solo compartir. También me gusta mucho que pues le estoy de alguna manera hablando a mi familia. Entonces, espero les haya encantado el video de esta semana. La verdad estoy muy contenta en estos momentos. A mí me encanta el verano. Estoy muy agradecida por estos días largos, soleados, por las albercas y los amigos. Estoy muy contenta porque a pesar de que hace unos meses, hace tal vez medio año, para mí había sido muy difícil como encontrar mi lugar otra vez, encontrar mi felicidad de nuevo. Siento que otra vez me estoy encontrando a mí misma, como que ya estoy emocionada de nuevo por hacer cosas, me siento bien conmigo misma, quiero hacer a otras personas sentirse bien y estoy muy agradecida por también tener la oportunidad de poder haber superado pues las cosas que habían pasado antes y seguir contenta. El Verano Bellaco sigue, Verano Bellaco parte 2, estoy muy emocionada por todas las oportunidades y puertas que se nos abren todos los días y pues simplemente estoy muy agradecida por poder compartir este video con ustedes. Espero les haya gustado mucho. Si gustan acompañarme en otras aventuras, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. También pueden suscribirse en el botón rojo de allá abajo para no perderse ninguno de los videos. Y dejen comentarios. En serio, sí los leo todos, los contesto a todos. Muchas gracias por comentar. Y sin nada más por el momento, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Actually, digo. Ay, ya se me salió el Spanglish.